Bienvenidos al nuevo programa de Educando, en el que vamos a profundizar lo que dejamos en el último programa abierto. ¿Cómo nos influyen las nuevas tecnologías? ¿Cómo nuestros hijos tienen reacciones, situaciones en su aprendizaje, en su comportamiento, que son novedades debidas a las nuevas tecnologías? ¿Cómo debemos compensar eso? Les voy a hablar de dos o tres efectos. El primero es el problema de la lectura. Es evidente que a todos hoy nos cuesta leer más. Es evidente que la lectura en papel, la tradicional, se nos hace más pesada. Preferimos la agilidad de la página web, de los hipervínculos. Por otro lado, se ha constatado que en muchísimos casos la hiperactividad y déficit de atención de muchos niños se debe a que están tan acostumbrados en los videojuegos a ese ritmo tan trepidante de acción, de impulsos, que cuando vuelven a la vida real, a la vida offline, les parece que va a cámara lenta. Realmente se quedan impactados por lo lento que van las cosas y se aburren. En clase no tienen los suficientes estímulos como para mantener el ritmo al que están acostumbrados en los videojuegos, en las páginas de Internet. Bien, y por otro lado, lo veíamos en el anterior programa con nuestro entrevistado, que de nuevo pues contaremos hoy con él, don Carlos Ferreiro. Veíamos que si el niño tiene delante de su libro, además, el móvil en el que van entrando WhatsApps continuamente, pues abierto el ordenador, donde le van entrando los mensajes de Instagram o de Facebook, al que se asoma de vez en cuando, va abriendo programas, consulta algo, vuelve a cerrar, le entra un WhatsApp, vuelve al libro, se levanta a merendar, vuelve al WhatsApp, va un momentito a la televisión, vuelve al WhatsApp, vuelve al libro. Es imposible que la memoria a corto plazo pueda enviar datos sedimentados a la memoria a largo plazo. Es decir, la atención dispersa de una manera tan salvaje es incapaz de asimilar conocimientos más cuanto más va creciendo el curso, ¿no? y el nivel del alumno. Bien, vamos a ver ahora un pequeño reportaje sobre esto y después vamos a profundizar en esos, justo en estos aspectos, con nuestro experto y nuestro entrevistado de hoy, que de nuevo es don Carlos Ferreiro. Y este hombre dijo: conversemos. Te diré por qué no quiere tener una conversación personal, porque no puede controlar lo que va a decir. Pero eso es exactamente lo que uno quiere, tener una conversación personal, no digital. La personal es cuando las personas son vulnerables y dudan y revelan sus verdaderos sentimientos. Sherry Turkle, psicóloga, experta sobre el impacto de la tecnología sobre nuestras vidas, nos está mostrando cómo hacer más importantes las conexiones humanas y cómo aceptar, sin temor, los riesgos y beneficios de la verdadera compañía e intimidad. En el año 1976 yo estaba en el comienzo de la era del ordenador personal y vi cómo las personas se relacionaban con sus ordenadores y me quedé maravillada. Yo quería estudiar esa cultura del ordenador, ya que se convirtió en parte del sentido de quienes somos. Vi claramente que íbamos a estar viviendo en un mundo de la virtualidad. No vi una cosa que era muy importante. No he visto hasta mediados de los años 90 que tendríamos esta tecnología siempre con nosotros. Que si vas conduciendo y ves una señal de stop, la gente toma sus teléfonos y empieza a enviar mensajes de texto. O en una cola del supermercado, no quieren un momento sin conexión. Soy una usuaria y gran amante de la tecnología. Y creo que el peligro es que utilizamos la tecnología para las cosas en las que sabemos que necesitamos tener una conversación. Pero la tecnología está ahí y la usamos de todos modos, porque es fácil y tenemos que pagar un precio. Pagamos un precio porque herimos los sentimientos de las personas. Pagamos un precio porque nos comunicamos mal. No comunicamos lo que realmente queríamos decir. La tecnología nos hace olvidar lo que sabemos acerca de la vida. Cuando se trata de ciertas cosas, realmente necesitamos de las personas. Lo que ha sido más llamativo es lo difícil que es darnos unos a otros toda la atención cuando tenemos nuestros dispositivos.
Nos damos cuenta de esto cuando colocamos el teléfono sobre la mesa durante la comida. La conversación gira en torno a cosas triviales y los interlocutores de la conversación sienten menos empatía, mínima conexión entre sí. Por el contrario, una conversación cara a cara es el estudio de los ojos de las personas, su cara, su lenguaje corporal, su postura, su tono de voz. Ahí es donde nace la empatía y nace la intimidad, y donde, digamos que los niños aprenden cómo leer una cara, leer el cuerpo, leer la voz, habilidades que les ponen en una buena posición para las relaciones en todo el resto de su vida. Lo que creo que tenemos que hacer es simple. Presta más atención y podrás ver la parte de la tecnología que nos hace daño. Por ejemplo, la relación con tus hijos o tu pareja o tus amigos. Mira con cuidado y di: déjame poner la tecnología en su lugar. He encontrado que es útil poner todos los dispositivos en un solo lugar, a la entrada de la casa. Así evitamos zumbidos por todas partes y dispositivos por toda la casa. Es muy importante no dormir con el teléfono. Yo uso un reloj de alarma pasado de moda que mi abuela me dio, que tiene maravillosos recuerdos personales, en lugar de dejar el dispositivo en el dormitorio. Hay que tener disciplina y no usar mi teléfono cuando me voy de paseo, cuando voy a la tienda, cuando voy a cenar con amigos. Esos son los tiempos libres de los dispositivos. Estamos a tiempo de aceptar nuestra vulnerabilidad a esta tecnología y el uso de nuestra inteligencia a no utilizarlo cuando realmente tenemos que estar junto a personas. Como les anunciaba, de nuevo hoy tenemos con nosotros, lo cual es un privilegio para nosotros, a don Carlos Ferreiro. Como les decía en el último programa, pues es una persona con una formación extraordinaria, pues porque ha estudiado pues, en Alemania, ha trabajado en Venezuela, en Alemania, en Inglaterra, en Bélgica, en España. Y hoy contamos con él de nuevo para profundizar un poco más en cuestiones que a profesores y padres nos inquietan. ¿Cuál es la influencia que está teniendo en nosotros las nuevas tecnologías? Y en concreto les comenzaba hablando antes de la lectura. ¿Cómo puede influir, Carlos? Bienvenido al programa de nuevo. Gracias. ¿Cómo puede influir la lectura en Internet respecto de la lectura tradicional? ¿Está ya pasada de moda el papel, el libro? ¿Habrá que volver a él? ¿Cómo ves la situación? Es un poco paradójico el sentido de que las nuevas tecnologías es una apisonadora en nuestra sociedad. Es decir, ¿van a venir sí o sí? La paradoja la encuentro yo en el sentido de que nosotros podemos tomar algunas medidas, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de enfocar hoy. Entonces, por ejemplo, con la lectura. La lectura, los trabajos de investigación, por ejemplo, Jacob Nielsen, haciendo un seguimiento ocular, muestra que nosotros cuando leemos en las páginas, los jóvenes sobre todo, cuando leemos en las páginas web, hacen una lectura tipo escaneado. Es decir, leen la primera línea, el encabezamiento, leen una segunda línea posiblemente, después hacen un descenso vertical. Eso es un poco natural también, porque después los puntos y aparte siempre tiende a irse el texto hacia la izquierda. Entonces, vuelve a leer quizás media línea de la siguiente y así. Es lo que llaman una lectura tipo F, ¿no? Y está comprobado. Y además, el tiempo que pasamos en las páginas web oscila en una media entre 19 y 27 segundos, nada más. Entonces, estamos desarrollando unas competencias que son muy importantes, porque en ese poco tiempo, muchas personas, sobre todo los jóvenes que son nativos digitales, toman una decisión muy importante, que es decidir si esa página es interesante o no, a través de palabras claves. Esa es una competencia que se está desarrollando. ¿Detectan de hecho, la información que les interesa o descubren que no les interesa? Exacto. Entonces, a la hora de las zonas y las redes neuronales que se encargan, por ejemplo, la toma de decisiones, se desarrollan. Eso es una virtud de la nueva tecnología. Pero desde luego estamos dejando de lado esa lectura lineal, reflexiva, que nos permite el pensamiento profundo, el pensamiento reflexivo, valga la redundancia, el creativo, y eso lo estamos dejando de lado. Entonces, y eso ya es un hecho, son diferentes tipos de lecturas. Una pregunta que surgiría es, ¿son complementarias los dos tipos de lectura? La respuesta es sí, son complementarias, pero
que sean y la muestra somos los que no hemos sido nativos digitales, los que nacimos en el mundo analógico, aprovechamos estas nuevas tecnologías, hacemos, como hacen los jóvenes, una búsqueda escaneando, que también la hacíamos antiguamente cuando íbamos a una librería para escoger un libro. Para buscar. Hacíamos ese tipo de escaneo también. Ellos las tienen obviamente más desarrolladas por el uso, pero nosotros estamos acostumbrados a compatibilizar esos dos tipos de lectura. Hacemos una lectura lineal y reflexiva cuando es necesario. Cada vez nos cuesta más, como decíamos en el programa anterior y comentabas tú, Nicolás Carr, que es un escritor prolífico, él mismo ya con mucha experiencia y muchos libros leídos sentía que le era un esfuerzo hacer ese tipo de lectura, porque estaba muy metido ahora en Internet y además que no tenemos más remedio. Hoy en día el 99,9% de la información se genera en Internet, hoy en día, uh-huh. Y en pocos días se genera la información de los 5.000 años anteriores. Entonces, no tenemos más remedio que acudir a ella. Pero también surge otra pregunta. Que sean compatibles estos dos tipos de lectura, ¿quiere decir que los jóvenes van a adoptar esos dos tipos de lecturas? Eso es lo que igual es difícil, porque el cerebro tiende a ser muy eficiente, optimiza, y si encuentra una manera más simple de hacer una lectura, tomará esa. Y la lectura lineal, reflexiva, tradicional, pues la dejará de lado. Es decir, Aquí la gran recomendación es, y bueno, se hace muchas veces en la escuela, en los institutos, esto es la hora de lectura, la media hora de lectura, hay que compatibilizar con el libro tradicional. Potenciarlo. O sea, por tanto, Carlos, de alguna manera podríamos decir que si perdiésemos el libro en papel, estaríamos perdiendo la capacidad de pensamiento reflexivo, de capacidad de profundizar, que es lo que ha caracterizado la ciencia y las humanidades claro. En los últimos siglos, desde Gutenberg para hoy. Claro. Incluso cuando aparece la escritura, hubo detractores, y un gran detractor, un famoso detractor, fue Sócrates, que pues, defendía la oratoria, para la dialéctica oratoria. Y entonces hemos llevado durante miles de años desarrollar esas competencias para poder leer a partir de la escritura, que ha sido muy ventajoso porque podemos hacer argumentos mucho más profundos, claro. Mucho más extenso en longitud, no tenemos que tener todo en la cabeza para manejar. Muchas veces la parte visual, los referentes visuales que tenemos ahí, a pesar que no lo contemplemos de manera directa, solo contenerlo ahí a simple vista nos ayuda. Entonces, eso ha llevado mucho tiempo. Hoy en día, como decía antes, la mayoría de la información viene a través de Internet. Entonces, ¿qué hacemos? Porque incluso nosotros y tú seguramente muchas de tus producciones han sido digitales. Claro. Aunque después muchas veces termine también publicada en un libro a lo tradicional, pero está en formato digital. En cualquier momento lo puedes poner en una página web, en un blog, etc. Entonces, hay algunas recomendaciones. Aquí hay muchas razones, muchos elementos distractores al leer por vía digital. Pero uno quizás muy importante son los enlaces, los hiperenlaces. Porque despierta la curiosidad de cualquiera. Claro, claro. Uno clica ahí, pasas a otro mundo y posiblemente uno siempre tiene la esperanza o muchas veces tiene la esperanza de encontrar algo mejor. Con lo cual vas pasando de una página a otra y como hemos dicho anteriormente, pues no terminas de profundizar, no terminas de asimilarlo en la memoria a largo plazo. Con lo cual una recomendación es básicamente, o si no tenemos más remedio que utilizar la lectura digital, pues copiarla, pegarla en un documento Word, eliminar los hiperenlaces, claro. Hacer una lectura lineal y reflexiva desde ese formato y después acudir a los hiperenlaces si son necesarios. Claro. Pero hay que acostumbrar al niño, al joven, a hacer ese tipo de lectura. Claro. Y hemos estado hablando, ha estado planeando siempre de fondo en esta conversación, la cantidad de estímulos continuos que se hacen presentes a un ritmo vertiginoso en uno de nuestros niños o jóvenes, porque efectivamente están leyendo en su página web con sus hipervínculos, pero les suena el móvil, mandan un WhatsApp, les conectan su Facebook, su Instagram, su Snapchat. Cuando van a un videojuego donde ya la exposición a estímulos es tremenda, ¿esto produce aturdimiento cerebral? ¿Nos podrías hablar un poco de estos efectos? Bueno,
Aturdimiento cerebral es una consecuencia de lo que voy a decir ahora, que es que la multitarea que estás diciendo, hacer varias cosas a la vez, se ha vendido como una, desde algunos círculos nos lo dicen, como una virtud de las nuevas tecnologías. Es decir, un chico, un joven, además presume de tener 4 o 5 ventanas abiertas en el ordenador, además el móvil ahí, por si acaso viene algún mensaje. Ese tipo de multitarea incluso es un reclamo empresarial, ¿no? Que eso igual viene de ahí, del mundo empresarial, por esto de la productividad, la eficiencia, pero los neurocientíficos no lo dicen claramente. Eso es un escenario que no existe. O sea, en cuanto el cerebro, o hagamos una actividad que implique la misma zona cerebral, no podemos hacerla por duplicado. Por ejemplo, si un chico está estudiando y está escuchando música instrumental, pues activa zonas cerebrales distintas. Eso se puede llevar a cabo, pero en cuanto a la música tiene, es con letra, si es en castellano, el cerebro va a estar saltando de la lectura a la música, claro, de la música a la lectura, y así sucesivamente. Es decir, no se va a concentrar en una sola tarea, y está probado que el cerebro no puede realizar más de una tarea a la vez, claro, cuando utiliza las mismas áreas cerebrales. Y esto no es simplemente que no se puede hacer, no es inocuo, sino que además nos prueba, o sea, hay pruebas, uh-huh, de que el cerebro, en cuanto cambia de una tarea a otra, hace un receso, hace una pausa. O sea que además es insuficiente en el tiempo y en la calidad. Produce fatiga entonces, una fatiga extraordinaria, ese cambio de... Claro, eso deriva en lo que se suele llamar también infoxicación, ¿no? La infoxicación, es la intoxicación... De información. De información. Y háblanos un poquito de... Y es efectivamente es eso, ¿no? Esto de estar saltando de un sitio a otro, de una tarea a otro, ya lo hemos comentado anteriormente, estamos utilizando solamente la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es la memoria de trabajo, la que nos, claro, permite memorizar durante un instante un número telefónico, pues, para mientras en ese tiempo cogemos un boli y apuntamos. Entonces, en cuanto estamos saltando de tarea en tarea, solamente estamos utilizando memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es una memoria con pocos elementos, claro, ¿verdad?, limitada, con lo cual uno tiene o se satura o tiene que eliminar esa información anterior para dejar otra nueva, la, claro, siguiente. Entonces, eso genera finalmente una saturación y un embotellamiento en el cerebro que no nos permite asimilar ninguna información, ni siquiera a corto plazo. Es decir, nos pasa la información por enfrente y no estamos asimilándola. Por tanto, y por otro lado, puede influir en nuestro comportamiento. O sea, de alguna manera, el habituarnos a relacionarnos con... Aunque esto me gustaría hablar con... Si me permites, en otro programa más. Sí, porque es un poco extenso, ¿no? Pero, ¿de alguna manera nos influye en la conducta, en el comportamiento, en las nuevas tecnologías? ¿Está variando eso también? Sí, porque pensemos, por ejemplo, lo que nos dice la psicología evolutiva. Un niño, y eso lo vemos, lo que hemos sido profesores y hemos tenido niños así menores de 12, 13 años de edad, son niños que les cuesta empatizar, son niños que no se dan cuenta que al tomar una decisión puede afectar a las personas en su entorno, tienen problemas con la capacidad de abstracción normal, simplemente no la han desarrollado. Situado en el lóbulo central y ellos no tienen suficientemente desarrollado eso. Small y Borgan también han probado que cuando se hace un uso abusivo de las nuevas tecnologías o de las redes sociales, esa zona cerebral no madura. Es curioso. Es decir, que queda estancada, queda en un estado de inmadurez, uh-huh, y posiblemente pueda quedar así para el resto de la vida, si no se desarrolla en determinadas etapas. Y eso tiene que ver con esta sobrecarga cognitiva o esta infoxicación al usar las nuevas tecnologías. Es decir, que eso, uh-huh, ya produce, por ejemplo, es un cambio en nuestra psique determinante, que eso nos permite, es la capacidad que nos permite empatizar, por ejemplo, ponernos en lugar del otro, claro, ponernos en la piel del otro. Tú, si tuvieses que, desde tu experiencia, desde lo que has estudiado sobre esto y de lo que has leído, igual que la Sociedad de Psiquiatría Americana y de Psicología Americana dice que no aconseja el uso de pantallas antes, y menos de móviles, antes de los 10, 12 años, ¿qué otros consejos de prudencia básica podríamos proponer a padres y profesores que nos estén escuchando? Bueno,
Para empezar, el uso de los móviles, las tablets sobre todo, que a veces a niños de 2 años de edad se le permite porque lo entretiene, estamos en una fiesta, una reunión, el niño se pone a ver un vídeo en una tablet que parece algo inocuo, inofensivo, pues no lo es, porque no, los médicos nos dicen que el cristalino a esa edad no está desarrollado, por lo tanto, y la emisión de luz de onda corta de una pantalla es 5 veces, 5 veces la de onda corta. Con lo cual, esa intensidad no la soporta de los niños y eso puede causar daños irreversibles en la retina. Con lo cual, antes de 2 años no deberían estar usando estas nuevas tecnologías. Después se acostumbra, por términos generales, sobre los 13, 14 años. ¿Por qué? Porque primero es una edad, bueno, primero es inevitable. Tienen que, en algún momento, utilizar estas herramientas. Y en segundo lugar, también es una edad que los niños son receptivos a un primer consejo, el acompañamiento, es decir, una vez que se le da por primera vez un móvil, un smartphone sobre todo, pues el acompañamiento de los padres, educadores, tutores, debe estar siempre. Por lo tanto, debemos aprender nosotros también como padres y profesores de las nuevas tecnologías. En segundo lugar, hay que limitarle desde el principio el tiempo y los contenidos. Hacer, como decía la psicóloga Cheri Torkel, a veces dieta digital, es decir... Dieta digital. Sí. Habla de tener, por ejemplo, lugares sagrados en la casa, en la cocina, por ejemplo, no tener el móvil, en el comedor. Los padres, que a veces somos los primeros mientras desayunamos o mientras cenamos, estamos como en el móvil en vez de atender a nuestros hijos. Entonces, eso también es el ejemplo. Es decir, hemos mencionado también, ahora proliferan estos hoteles, ¿verdad?, que ofrecen spa y tal, que ofrecen zonas sin wifi, ¿vale?, desconectados completamente. Desconectados, como un reclamo comercial. Claro, aquí puede estar usted en intimidad, que no lo van a localizar. Lo que hemos hablado también de las escuelas en el Silicon Valley y en otros sitios, por ejemplo, tipos escuelas Waldorf, etcétera, donde los niños no utilizan ninguna herramienta digital, claro, por lo menos algunos hasta cuarto de primaria, otros más. Toda la primaria sin... Entonces... Muy bien, Carlos. Pues de nuevo se nos ha agotado el tiempo, que fluye rápido cuando hablamos de temas tan interesantes, pero me atrevo a emplazarte para un tercer programa en el que hablemos también, ya en un ámbito más educativo, psicológico, cómo influye esto, las tecnologías, qué podemos hacer, qué ventajas tiene y ante qué tenemos que estar alerta. Así que muchas gracias por tu presencia. Y a todos ustedes, de nuevo, gracias por estar con nosotros en este programa de Educando y les esperamos en el próximo. Que sean ustedes muy felices.